Eduardo, pasa el bidón con la benzina. Andáis pajaroneando, hombre. Yo digo que este trabajo es para hombre. Pasa el bidón, por favor. Vamos y salimos al tiro. Oye, Marta, ¿no tenés 5 lucas que me presté, weón? No, pues no tengo. Puta, como chucha no tenés 5 lucas, weón. Oye, si te la he pasado toda, no me queda nada ya. Préstame 5 lucas, como mierda te va a costar tanto pasarme 5 lucas por la chucha, weón, me lo paso todo el día. Estoy diciendo que no tengo plata. Yo sé que algo me queda. Me queda la plata del pan, pero me queda la plata del pan, weón. Pero pásame esa weá entonces, weón. No, es la plata del pan. ¿Cómo te la voy puta, a pasar? Puta, la weá me la voy a pasar. Pero te estoy diciendo que no tengo. ¿Hasta cuando, chucha? Pero, ay, te he pasado oye, toda la plata a ti. Te mira, la me plata paso, del pan. Me paso todo el día aquí con vos hueveando como pero chucha. Pero te estoy diciendo. Pásame la weá, no. Uy, te estoy diciendo que puta, tengo la plata. Cuesta, ya, esa, espera. Esa la plata del pan. La plata del pan. Pasa la weá. Oye. Pasa la weá, te digo, mierda. Imbécil. Imbécil, estúpido. Te dejo para que sigas estudiando, ¿ya? Eduardo, ven, vamos, ayúdame. Estoy estudiando. Deja eso ahí y vamos. Pero Manuel... Tú, mujer, no te metas. Eduardo, vamos.
Gracias, vecino. ¡Eduardo! ¡Eduardo! ¿Voy a ir bien la noche? No sé, depende que me diga mi viejo qué haya que hacer. Ay, ¿cómo que no sé? ¿Tenés que ir, po? Ya, voy a ver. No, no sé, po. ¿Cómo no sé? Es que no sé, po. Si mi viejo no anda a hacer algo, no, no estoy seguro de eso. Ay, pucha. Pero igual vamos a ir todos los chiquillos, así que ojalá yo pueda ir. Ya, voy a ir a todo igual. Ya, cualquier cosa nos avisáis para irnos juntos. Ya, po. Ya, chao, que estés súper. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Pero, hijo, ¿qué pasó? Nada, mamá. Pero, ¿cómo nada? Te conozco, Eduardo. Dime, ¿qué te pasó? Vamos acá, mamá. Yo podría trabajar, estudiar. Nos podríamos ir de aquí y vivir un poco mejor los dos. ¿Pero por qué te quieres ir, hijo? Porque quiero... Quiero ser un profesional. Quiero que tengamos una mejor vida. Pero aún eres joven, hijo. Tienes toda la vida por delante. Yo te apoyaré en todo lo que tú te propongas. ¡Pero acá no puedo! ¡Pero inténtalo! ¿Intentarlo? Intentarlo, cuando acá mi papá nos dice qué podemos o no hacer. A él poco le interesa si yo estudio o no. Dale tiempo. Él ya está por llegar. Ahí yo hablo con él. Se va a demorar harto en llegar, sí. ¿Por qué? ¡Eduardo! Aquí tenemos una oportunidad de la selección. Ahí rechaza Chen. Primer disparo de Roger Espinosa. La mandaba arriba. Gabriel Torres también estuvo muy, muy incisivo ahí en el ataque de Panamá. Ah, chucha, menos mal que llegaste, weón. Ay, andaba haciendo trámite.
¿Qué va a trajiste ahí? Ande, cuéntame. Traje cosas ricas, mira. ¿Dónde estáis? Andaba haciendo trámites, te dije. ¿Y qué va a trajiste ahí? Mira, te traje cosas ricas. Hola, Martita, que son lindas. Ya, prepara la mesa entonces. Apúrate, ese te cagó de hambre. Ay, Manuel, que estoy ocupada ahora. Quiero terminar luego lo que estoy haciendo para poder ir a la iglesia. Siempre tienes como una excusa, hija. Pero si sabes que no me gusta atrasarme con mis cosas y no me gusta llegar tarde a la iglesia. No te quejes, si uno busca por otro lado. Oh, como si ya no anduviera. ¿Y Eduardo dónde está? Lo mandé a dejar unas costuras. ¿Costuras? O sea, ¿andan haciendo cosas de mujer ahora? Mira, dile que cuando llegue se vaya inmediatamente a la carreta. Chiquilla, ¿y al final dónde nos vamos a encontrar para ir al carrete? No sé. No sé si pueda ir. Tengo que ir a mi papá. Ay, mucha, pero tenés que ir, Eduardo. Le vamos a pasar súper bien. Aparte, yo me enteré que Javier va. ¿De verdad? ¡Qué buena! Ya, igual lo voy a tratar. Yo creo que deberíamos ir todo. Ese día puede que pase algo, ¿o no, Marce? Ay, pero Cami, te dije que no le dijeras nada. ¿Qué va a pasar? ¿Qué tienen planeado? Nosotras nada, pero la Marce, no sé. Ya, paren. Miren, miren, ese no es el Toño. Vine para la embarrada. Ay, sí, la jodió. Supongo que no lo invitaba al carrete. ¿Por qué no? Ay, porque tú sabes que no me cae bien, Eduardo. Yo escuché que sí iba. Ay, no. Si va, va a dejar la embarrada en la fiesta. Y más encima si va con su amigo ese. Ah, que le ponís color si no va a hacer nada. Igual yo lo he visto como varios días volado. Así que... Sí, igual. Caché que va volado a clase y cuando va, las pocas veces que va a clase no va. Va como 2 horas atrasado. Ojalá no esté tan metido. Si igual a mí me cae bien. Sí, ojalá. Ah, me tengo que ir. ¿Tan temprano? Sí. Tengo que ayudar a mi papá. No. Chao. Chao, chiquillo. Chao. Yo también venía a la fiesta. Sí, llega temprano. Ya. Chao. ¿Sí que dijeron que iba a ir al carrete? Sí, yo creo que sí. ¿Sí? ¿Sí va a ir? Puede ser. Pero tu viejo. Ahí veo. Me aseguro. ¿Sí? Creo que venga ahí primero. Hace tiempo no te veía. No, no, esto. Oye, ¿qué pasa? ¿Y tú de dónde estás sacando la plata?
Ay, eso me importa, ¿no? Pero... dime la verdad, ¿me confías? Si ahora no es el momento de hablar de eso. Después hablamos de eso, ¿no? Ahora lo estamos hablando. ¿Que no confíes en mí? ¿Eh? ¿No confíes en mí? Pero este no es el momento. Ahora estamos en otra cosa. ¿Cómo que en otra cosa? ¿No confíes en mí? Dime la verdad. Ay, después hablamos de eso. ¿Cómo que después? ¿Hay que hablarlo ahora? Estoy puro hueveando aquí, ¿no? Ay, mi amor, ven. Nada, hija, no me pasa nada. Pero si mamá está llorando, ¿qué te pasa? No, no me pasa nada. Pero si dime, ¿qué te pasa? Pero no, mamá. Pero dime. Eduardo, vamos. Acompáñame. Estoy ocupado, tengo que hacer. Ah, bueno, vas a hacer cosas de mujeres. Sí, tengo que acompañar a hacer cosas de mujeres. Vamos, yo te espero y vamos. Ven, vamos, acompáñame. Thank you.
Escuché que me dijeron que tenías que ayudar a tu papá. Sí. Pero no voy a ir. ¿Y por qué? Me agarré con el viejo. Muy machista. Él cree que las cosas que dice él nomás son de hombre. ¿Y tú qué quieres hacer? No sé. A mi manera. Irme de acá. Estudiar. Trabajar. Hacer mi vida. Contarme con quien yo quiera. Que nadie me pase a llevar. Seguramente lo vas a lograr. Y unos años más, quién sabe. Oye, ¿estamos solas? Así parece. Oye, aprovecha para decirle ahora. Ay, pero... ¿Y si no? Si no me he descarteado. Pero si no lo intentaste, pues por último. Sí, 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 ya está. Vamos, vamos. Ya, ya. Está dando nervio. No, si no me he descarteado. Ya, aprovecha ahora. Ya, pero me fui un poco y voy. Ya, vale, pero sí. Eduardo, ¿por qué tengo un minuto? ¿Tiene que ser ahora? Sí, es algo que tenía que hacer desde hace mucho tiempo y importante. ¿Qué? Es que... Ay, no sé cómo decírtelo. ¿Qué? Es que... Tú me gustas. Pero si somos amigos nosotros. Sí, pero... Pero me gustas desde hace harto tiempo. No sé, es importante para mí. Para ti no es importante. Yo te quiero como amiga. Nosotros somos amigos y yo te quiero harto, pero como mi amiga. ¿Cachai? Ah, quizás debe ser porque, no sé, tomé mucho. Me puede haber enrollado. Sí, no sé. Puede ser. Disculpa. No, no, no importa. Disculpa. Ah, no te preocupes. Vamos. ¿Igual te voy? Sí, tengo que ser mañana igual, así que mejor me voy. ¿Pero no es por lo que te dije? No, nada que ver. Sí, nada que ver. Oh, ah, yeah. Ya.
Andrea, ¿tienes 500 pesos? Mamá, no tengo plata. Andrea, ¿cómo que el otro día te pasé plata? Mamá, no tengo plata. Ya me encontré. ¡Pero mamá! Estoy pidiendo plata para el pasaje, ¿ya? Necesito ir a trabajar, Andrea. ¿Trabajar y a dónde? Yo me lo paso todos los días trabajando. Estoy cansada, Andrea. ¿El otro día? Sí, claro, trabajando. ¿Y es verdad o no? Sí, pues. ¿Estás segura? Sí. Entonces, ¿te he dicho eso? ¿Y entonces por qué mis amigos me dijeron que tenían las máquinas tragamonedas? ¿Quién te dijo eso? No te voy a decir. Mira, córtala ya. Mira, a ti no te interesa lo que yo... Yo te dije que ando trabajando, a ti no te interesa. Yo te doy lo que tú necesitas, así que córtala. No, sí, claro, lo que yo necesito. Pero hijo, ¿no le pusiste café? ¿Qué te pasa? ¿Da en la luna parece? ¿No? Oye, ¿viste a tu papá? No, ¿por qué? No, por nada. ¿Tienes algo que estudiar después? No. ¿Me acompañas a súper? Bueno. ¿Tú sabías que este era maricón? Quédate con tu mujercita, o... ¿no?
está. Oye, oye, ¿estuviste toda la noche? Mi Martita. No me voy a dormir. No, no estoy así. Oye, ¿por qué no me voy a dormir? Ya, vamos a cortarlo. Déjame dormir. No, sí, estoy así. Tengo sueño, me duele la cabeza, déjame tranquilo. ¿A qué me voy a empujar? Lo voy a ver cuando yo quiero, ¿estamos, no? Hacer mi vida, juntarme con quien yo quiera. Que nadie me pase a llorar. ¿Tú sabías que este era maricón? Ese tiempo no te veía. No, no, ¿tú sabías que este era maricón? ¿Pero qué estoy hablando? Quédate con tu mujercita, hombre. Me gusta tanto estar así contigo. Igual. Quisiera tenerte todos los días. A dejarte.
¿Sabéis que no se puede? ¿Por qué no se puede? ¿Por qué no se puede? ¿Por lo que dirán? ¿Por mi viejo? ¿Sabéis qué complicado? Siempre se puede. Siempre estoy escapando. Nunca enfrentando nada. ¿Qué querés que haga? ¿Que le diga a mis hijos así? Papá, mamá, soy él. Quiero que seas sincero. Que no te sigas mintiendo a ti mismo. Recuerda que ella siempre te va a acompañar de donde esté. Siempre.